Al llegar al final de esta jornada, queremos, Señor, en primer lugar, hacer un examen de conciencia sobre las realidades que vivimos hoy. Y qué bueno que antes de descansar en ti, descanse nuestra conciencia para que descanse nuestra alma. Quiero hacer un repaso del día de hoy, desde el momento en el que iniciamos el día, para pedir perdón por los momentos en los que no amé, por los momentos en los que no agradecí, por los momentos en los que sentí la presencia de la vida muy pesada, por los momentos de antitestimonio. Perdón, Señor, porque has sido tan bondadoso, tan misericordioso, que no quiero llegar al final de esta jornada con la conciencia intranquila, sino por el contrario, pedir perdón. Antes de ir al descanso, Señor, te quiero presentar a tantas personas que de pronto en el día de hoy lucharon por conseguir un empleo y no lo pudieron lograr, para que mañana puedan iniciar un día con esperanza, con perseverancia. También te pido, Señor, por tantas personas que se encuentran enfermas, que de pronto esta noche no va a ser descanso para ellos, sino una noche donde compartirán la cruz contigo. Te presento, Señor, también a todas las personas que laboran en la noche, a todos los que tienen un trabajo nocturno, para que bendiga su trabajo y con su trabajo nocturno también te glorifiquen. Custodia, Señor, nuestra habitación. Aleja de nuestra habitación el maligno. Señor, custodia nuestro sueño. Libra nuestro sueño de pesadillas, de momentos de pronto que nos puedan causar temor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que custodias nuestra habitación y cuida nuestro sueño. Y así, como te imitaremos a ti en el sepulcro en esta noche, y así, como resucitaste, Señor, a una nueva vida, que nosotros mañana resucitemos también a una nueva vida. Que al iniciar la jornada de mañana, nos podamos sentir llenos de vida espiritual. Podamos sentirnos llenos de vida que nos permita disfrutar la existencia, que nos permita vivir con apasionamiento el maravilloso don de la vida. Gracias, Señor, por el día de hoy y bendice nuestra jornada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.